Hola. Hola. Lightspeed Spanish, podcast number 24 for advanced speakers. Ooh. And today we're talking about los insultos. This video is light. And first, in English, very important, this video is not for minors. And I don't mean people who dig minors, children. It's not for children. This is an adult one because it's dealing with swear words, okay? So if you're sensible, no, sensitive, not sensible, switch it off. Unsensible. Unsensible. If you're sensible, switch it off. Venga, Cindia, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Gordon? Yo, fenomenal. ¿Tú? Muy bien, estoy muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Tienes buena pinta. ¿Sí? Sí. Gracias. Hago lo que puedo. Lo sé. ¿Por mí? Sí, por sí. Bueno, Cintia, en cuanto a los insultos, tú eres la experta, claro. Porque, vale, para empezar, los insultos, Cintia, ¿se usan mucho en España? Absolutamente, muchísimo. ¿Sí? Sí, es algo que forma parte de la cultura totalmente. Sí, ajá. Sí. Los insultos se usan a diario. Y, bueno, vamos, en este vídeo vamos a hablar de los insultos light, ¿no? Los mild, bueno. Sí, pero tienen, por ejemplo, aquí en Inglaterra, si tú vas insultando a la gente, ¿vale? No está muy bien. En España, ¿cómo se ve? A ver, eso de usar insultos. Es que no vamos insultando a la gente. Los insultos mild se usan con familia y amigos. Vale, vale. Normalmente no se usan por la calle. Oye tú, porque no va bien eso. No. Entonces, ¿y tiene que ver con la tonalidad de la voz? Sí, mucho, mucho, mucho. Sí. Vale, vamos a hablar de sí, eso. Sí, vamos también. A hablar de la tonalidad. Uh-huh. Porque la misma frase. Con tonos bueno, supongo que igual en inglés y en sí, los demás sí, idiomas. Sí, sí, sí. Depende ajá. De la tonalidad que pongas. Es bueno, sí, o muy fuerte. Vale, vale. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tú vas a decir el insulto y yo voy a intentar sí. Encontrar algo en inglés. Vale. Semejante, ¿no? Sí. ¿Vale? Lo que voy a decir es que voy a usar tú, ¿vale? Pero no me refiero a ti. Entonces, no te estoy insultando a ti, es un tú de alguien, ¿vale? El vecino. Vale. Vale, bueno, pues tengo la lista de mal. Por ejemplo, tengo, qué jodío o qué jodía. Vale. Eso, qué jodío, jodía, es como what a little bugger. What a little bugger, what a little imp. ¿Vale? Pero cuidado, porque yo cometí el error de decir que jodido. Jodido, no. Es fuerte. No. Jodido, fuerte. Jodío, you're missing the T. Sí. Qué jodío. Qué jodío eres. Ay, Gordon, qué jodío eres. What little tinker. ¿Sí? O eres un jodío. Vale, entonces. Vale. Uh-huh. También, cabroncete. Ay, qué cabroncete eres, ¿eh? Qué cabroncete. Cabroncete más con hombres, solamente con hombres. No con mujeres. No. Cabronceta, no lo he oído mucho. Igual que mamoncete. Mamoncete con hombres solamente, o con niños, pero no con no. Solamente vale. Masculino. Y cabroncete viene de cabrón. Sí. Que es un poco más fuerte, ¿no? Cabroncete es como un cabrón sí. Chiquitito. También es como little algo, ¿no? Sí, como little tinker, little bugger. Sí. ¿Sí? O cabrito. Eres un cabrito. Eres una cabrita. También con acento, con tonalidad. Sí. ¿Sabes? Sonriendo. Sí. Si ajá, no. Ajá. Ese cabrito sí vale para los dos. Pero no se utiliza muchísimo, cabrito. Vale. Luego tengo. Joder. O. Jo. O. Jolines. Tu madre usa eso sí, mucho. Sí. Joline. O jope. Vale. A mi hermana le gusta jope. Jope, Gordón. O jope. Sí. Y todo. Para evitar joder. Sí. La idea es que. Sí,
Para no decir joder. Joder. En inglés, en vez de decir bloody, decimos blinking. Y es la misma idea, sí, de no decir la palabra, sí, ¿no? Sí. Pasa que no podéis decir bloody. Sí, es... pero es como... decimos bleeding. Bleeding. The bleeding en vez de bloody, ¿no? Vale, sí. Luego tengo, por ejemplo, eres, Gordon, eres la leche. Eres la leche. ¿Es bueno o malo? Los dos. Joder, Gordon, eres la leche. Malo. Malo. O Gordon, eres la leche, tío. Bueno. Todo depende de la tonalidad. Oh, una cosa que no hemos dicho. Todos estos insultos son solamente de España. Ah, sí. Sí, muy importante. No hablo de insultos de otros países porque hay insultos diferentes. Y cuando yo digo que los insultos son mild o light, son mild o light en España. En otros países, no. Sí. Entonces, sí. Solo España, ajá, ¿vale? Sí, importante. Algo light en España puede en España. Ser muy fuerte en sí, otro país. Sí. Sí, cuidado con eso. Sí. Vale, o la hostia. Eres la hostia. Gordon, eres la hostia, de verdad. Malo. Malo. He oído eso muchas veces, Cintia, de ti. Y más que lo vas a oír. O, Gordon, eres la hostia. ¿La hostia? Sí, eres la hostia, Gordon. Gracias. Muy bien. Pues eso... Es como en inglés cuando decimos you are bollocks, muy mal, ¿no? O muy malo, y o you are the dog's bollocks. Yay. Muy bueno, ¿no? Es igual, ¿no? Vale, una que se usa mucho en España y con niños, ¿eh? Con niños. Decimos, me estoy acordando de tu padre o de tu madre. Y normalmente el padre o la madre está presente en la habitación. Entonces, no es algo de... Sí. Se usa mucho. Me estoy acordando de tu padre. Mm. ¿Qué quiere decir? ¿Que en qué pensaba ¿En tu qué padre? ¿En qué hora si tu padre te creó? O tu madre. Sí. Vale. Luego tengo, por ejemplo, esto es una mierda. Esto es una mierda. Sí. Es más o menos light. ¿Vale? Sí. Más fuerte sería, esto es una puta mierda. Eso es más fuerte. Para el otro, para el próximo. El otro vídeo, ¿no? Vale. Bueno, deberíamos traducirlo, ¿no? Oh. Esto es una mierda. This is rubbish. This is what a mess. Bull. Yeah, what a load of bull. What a load of bull, yeah. Vale, tengo también... Por favor, no me toques las narices. O, no me toques la moral. Mm. ¿Qué significa? Entonces, no me toques las narices, que don't touch my noses, pero my noses significa como don't wind me up. Ajá, sí. ¿Sí? Sí. Vais a ver que en el siguiente vídeo puedes tocar muchas cosas. La cosa se pone peor. En pares, ¿no? Vale, luego tengo... Oh, cuando usamos futuro. Uh-huh. Decimos, ¿será jodido el niño? Pero es algo que ha ocurrido ahora. Decimos, como, ¿será listo? O será... Entonces decimos lo mismo con un insulto. Sí. ¿Será jodido? Sí, y traducir eso, ni idea. No, es como... No. You... Aren't you clever? Or aren't you... Sí, aren't you something? Ajá. Pero usamos será. Será, pero para ahora. Después de hacer algo. Entonces, ¿qué? ¿Será? ¿Será jodido? Jodido. ¿Será jodido? Pero puedes usarlo con cosas que no sean insultos. ¿Será listo el niño? Mira, ¿será listo? Después de hacer algo listo, ¿sabes? Ah, vale. O será, no sé, lo que sea. Uh-huh. Pero como hablamos de insultos, pues insultos. Vale, luego mandar a alguien... Usando el verbo irse. Dice, sí. Vete... A tomar viento fresco, anda. O vete a freír espárragos. O, un poco más fuerte, vete un poquito a la mierda. Un poquito a la mierda. Entonces, eso es como... ¿sabes? En vez de decir go to blazes, o go to hell, decimos a veces go to blazes, mi padre. Go and fly a kite. Go and fly a kite. Sí, ¿no? Go and get lost.
Eso, ¿no? Ya han pasado 10 minutos. Vale, estamos. Voy. Terminamos, ¿no? Vamos a terminar. Vale, también para evitar decir mierda, decimos miércoles. Ah, sí. Hay gente que usa miércoles. Sí. Como la sugar. Sí, sugar. Y es como tu madre dice 10 en vez de... Bueno, cuando dice, sí, después, vale, vamos a hablar de eso después, ¿no? Vale, también que te den por saco. Anda y que te den por saco. Vale, que te den es realmente es... ¿cómo lo explico? Explícalo, Gordon. Stuff it up your backside, básicamente, es lo que... Sí. Que te den. Stuff it up your ass, I suppose. Sí. Pero eso es... Que te den por saco. Por saco. Anda y que te den por saco. Pero por saco, que... No sé qué significa. Es para evitar... Por culo. Culo. Saco culo. Vale, luego tengo aquí también... Hijo puta. A mí me gusta. Ay, eso. Hijo puta. Ese depende de con quién estés, ¿vale? No lo puedes usar con todo el mundo en cualquier situación. Obviamente. Con amigos y familiares. Hijo puta, son hijo de puta. Bitch. Sí, pero no hijo de puta. Hijo de puta es fuerte. Si digo, eres un hijo de puta, eso es malo. Pero eres un hijo puta. Light, poet. Quitas... Es como cabrón, es como cabroncete. Sí. O cabrón. Vale. Vale, y el último... Me cago en tu madre o en tu padre. Niño, me cago en tu madre. Con un niño, ¿eh? O niña, me cago en tu padre. Un rato. Vale. Eso, bueno, literalmente, I poo in your father or your mom. Sí, eso ocurre, ¿vale?, cuando el niño ha sido travieso. Sí. Hace algo malo y tú dices, niño, vete... perdón. Niño, me cago en tu padre. Sí, es como me estoy acordando de tu padre. La idea sí, de... Sí, es la misma idea. What was your father thinking of? Sí. Giving birth to... Sí, oh, no, not sí. Giving birth, but having you. Bueno, no giving birth. Or what was your mother thinking of? No existirían los niños. Pero dirías me cago en tu madre. I poo on your mother or in? Me cago en tu madre. Pero in o on? Sería on, ¿no? On. No quiero saber qué significa I put in. Venga. Bórralo de la mente. Venga. On será venga, on, ¿no? On. Encima. Tú eres el inglés. ¿Qué? Yo no hablo inglés. Tú hablas inglés. Sí, tú lo ves, sé, on pero o in. Yo no sé, ¿eh? En. Podría ser in es o on. Es más fácil en español. En. Para todo. Sí. Vale, y esto es lo que tengo de mild. Obviamente hay muchos más, pero como veis... Pero... Aviso, tenemos el tiempo. Aviso. Siempre tenéis que usar eso con cuidado, ¿vale? Sí. No lo uséis con todo el mundo y no con una persona desconocida ni nada. Con amigos. Entre amigos o familia, ¿no? Sí. Vale. Pues ya hemos terminado. Entonces nos vemos. Y nos vamos. Hasta luego. Adiós.